A ver, ¿y de dónde viene el muchacho? De por ahí, permiso. Hágame el favor y se sienta. Ay, pa, si me va a vaciar, dígame una vez. Yo me encierro en el cuarto y fin del problema. Mire, deje la altanería y siéntese que tengo que hablar con usted. Bueno, a ver, Diego Armando, pues yo le comento, pues estoy hablando con Marielita, ¿no? Ah, qué bueno. Felicitaciones, chévere. Ah, qué bueno, pero el señor aprendió a ser grosero. Hágame el favor y respeta. Usted sabe que ella es una santa mujer y yo le sigo los consejos, pero de cabo a rabo. Y bueno, pues me hizo caer en cuenta de varias jodas. Si usted lo dice. Bueno, pues sin darle más larga al asunto, pues le comento. Pues ella me hizo caer en cuenta pues que yo estaba equivocado y por eso decidí pues apoyarlo, ¿no? ¿Apoyarme? ¿Y cómo en qué o qué? ¿Cómo que apoyarlo en qué o qué? Pues en la universidad. ¿Usted no que quería estudiar una carrera? Ay, pa, ¿usted me está hablando en serio? Pero claro que le estoy hablando en serio. Mire, si aquí le tengo un poco de folletos que el cónsul se fue consiguiéndome por ahí. ¿Cómo así? ¿Esto para qué? ¿Qué hago con eso? Ay, hombre, pues para que se decida por una carrera que le sirva una cosa útil. No, no esa vaina de danzadera ni nada de eso, sino una arquitectura, alguna cosa de eso. No, papá, eso yo usted le había dicho que yo quería estudiar. Mijito, mire, hagamos una cosa. Usted me revisa esos folletos y después hablamos, ¿sí? Hasta mañana. ¿Botánica? Antropología. Y psicología.